señor, es verdad. Casi se reconoce que aquí el movimiento empezó como por estudiantes, que son los que traen la innovación en este movimiento. Pero también no hay que olvidar que la lucha apenas comienza y tenemos que sumarnos todos. Todos somos pueblo, todos somos hermanos, hijos, somos padres, nietos, abuelos. Todos somos los ingenieros, los mismos policías, la misma gente que tan burócrata que está abajo. También todos ellos sufren igual que nosotros, porque al final todos son pueblo y todos ellos sufren la carencia en la que nos han sumergido unos cuantos que están arriba, que nos maltratan con impuestos, con imposiciones, queriéndonos callar la boca, queriendo que no nos expresemos, silenciándonos, presionándonos, tratando de meternos miedo. Eso ya no lo podemos soportar más, por la gente que luchó antes que nosotros y los que estuvieron antes que ellos. Nosotros tenemos que seguir adelante y seguir en esta lucha. Sí, Peña Nieto ya se puso adelante, se puso en la presidencia, lo pusieron la gente, lo puso Televisa, lo puso Skin, lo puso la gente que tiene, la poca gente que tiene el poder en este país, pero nosotros somos más. Somos hermanos, somos abuelos, toda esa gente, los mismos policías que están allá, ellos también están unidos, adhíganse, porque al final ellos son pueblos, ellos también tienen un pueblo miserable, están todo el día ahí, eso no lo ven, tenemos que nosotros verlo también, al final todos somos pueblos y todos sufrimos lo mismo, todos nos está llevando la chingada por unos cuantos, y eso tenemos que verlo. La violencia, todo eso ya no se puede soportar. México ya no puede soportar 6 años más eso. Tenemos que luchar y seguir adelante. La lucha apenas comienza contra el pinche copetón y todos los que más que quieran poner y ponernos durante los 6 años más que vengan. ¡Bravo! ¡Sí,